antes quisiera mandar los sentidos pésame de parte de todos los de la producción, porque falleció la abuelita de Lucas y Raver, lo que siempre nos estaba acompañando acá con los Académicos Junior, la señora Nancy, así que nuestros más sentidos pésames de parte de toda la producción de Vamos Academia. Sí, muy ¿no? querida ahí Luquita, ¿no? Y Raver, para la familia de Luquita y Raver. Así es, pero bueno, hay que seguir, ¿no? Con el programa, hay que seguir con cosas alegres. Vamos a ver, ayer hubo un recibimiento increíble para el equipo, ¿no, Ratita? Recibimiento espectacular, como lo decíamos al principio del partido, de todos los sectores, estaban los papeles, los cohetes, la bengala. Los humos, nos enorgulleció cuando vimos la entrada. Sí, en un momento no se podía respirar en Curva y éramos ahí. Todo con barbillo, ahí, o por ahí con su polera. Entonces, espectacular, como siempre lo hace la academia, de todos los sectores y lo más importante, un lleno total. ¿No? Exactamente, pero ¿qué te parece si pasamos a ver las imágenes de cómo se veía el partido ayer en Curva? Vamos a las imágenes. Explicación.
se vivía en todas las tribunas, preferencia, butaca, las dos curvas, general. No fue en vano la invitación que hicimos a que lleven su papel, le llevan toda su alegría. Primera vez en el Tabiche de Aguilera en la historia que de todos los sectores habían cohetes, no habían bengalas, papeles. Tras que empezó el partido, era una fiesta, ¿no? Parecía un árbol de Navidad el estadio, ¿no? La verdad que sí, como podemos ver en la cámara, había un momento en el que no se podía respirar de tanto humo, ¿no? Pero impresionante, y lo mejor de todo, que en todos los sectores, ¿no? No solamente había el sector de preferencia tirando los papeles, los humos en general. En todos los sectores había una fiesta, ¿no? Así es. Bueno, agradecer también y decirle, hay una llamada, ¿no? ¡Vamos, Academia! ¡Vamos, Academia! ¡Vamos, Academia! Melisa. Hola chicos, ¿cómo estás? Bastante. ¿Qué tal, Melisa, el partido anoche? ¿Fuiste al estadio, supongo? Fui, ¿no? Excelente, fui con toda mi familia a apoyar a la Academia. De verdad se lució, excelente estaba. Ratita, ¿te acordás que yo te dije que iba a ganar Blumi con un gol de Vieira? Ahí está, Eli, lo dijiste no solamente Bocarudo, que también, sí. Sos vos también, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal fuiste con tus papeles? ¿Fuiste alguna bengala? ¿Cómo te preparaste para el partido del día de ayer? Tirando papelitos estuvimos en preferencia. Y quiero mandar un saludo para mi primo David y Eduardo, hinchas a muerte de Blooming, que también fueron conmigo a alentar al equipo. Ya, claro, mandarle saludos. Y supongo que va a ir por tierra o por avión a La Paz. No voy a ir, pero igual voy a festejar. Claro, igual vas a apoyar. En algún lugar tenés que ir a ver el partido, porque seguro vamos la vuelta el día miércoles, ¿no? Sí, aquí nos van con mi familia. Vamos a hacer un churrasco y vamos a ver cómo sale campeón Blooming. Y va a haber la fiesta también que se va a armar en Hernando Siles, porque Hernando Siles va a temblar, te cuento, Melisa. Ratita, quisiera que la felicites a mi hermano ahora, su cumpleaños. ¿Cómo se llama tu hermano? Stephanie. Bueno, Stephanie, mucha felicidad y espero que el regalo de tu cumpleaños sea la vuelta en Hernando Siles. Eso yo le dije, porque sabes que deciste vos que la colla es bolivarista. Ah, estamos mal ahí, estamos es mal. Entonces, pero por eso le digo, pero... No va a tener regalo entonces, pero no. Blooming se va a encargar de regalarle algo y va a hacer un festejo ahí en la tribuna. Yo le dije que el mejor regalo es que le regalen el triunfo de Blooming. Claro, y yo creo que después del triunfo de Blooming se cambia la hermana de Melisa, ¿no? De equipo, que va a ser la nueva Académica, pero Celeste Camba, ¿no? Así que le invitamos a traer al programa y si se hace Melisa le regalamos una entrada. Le regalamos una entrada, una polera, la hacemos... La tuneamos enterita, la hermana Melisa. Así es. Bueno, Melisa, muchísimas gracias por llamarnos. Entrar al sorteo para los gorritos esos que mostramos de Vamos Academia y esperemos que te lo ganes. Mañana vas a el sorteo. Chao. Vamos Academia. Vamos Academia. Bueno, y ahora vamos a ir a un corte comercial y ya volvemos con más en el siguiente bloque. No se pierdan. Enseguida volvemos con Vamos Academia. Emoción en acción.